Deja eso, salte bien. Salte bien. Pincito. Antes de pegarlo bien. Quiero que vean que le pego el nivel. Y está aniveladito. Está nivelado. Lo importante antes de terminar, darle la terminación y antes de fijarlo. Lo voy a fijar ahora. Cosas me pasan a mí, nada más en vivo, cuando las necesito no las encuentro. Ya lo fijé yo ahí. Ya está fijo. Me gusta. ¿Qué me sale? Me toca fijar la muñeca. Fijar aquí al ladito. Con el mismo, con Royal Icing la voy a pegar. Tengo que ponerle bastantito ahí. Ya va a fijar. La otra va encima. A esta la voy a fijar, pero la voy a fijar con un palo. A la de arriba. La voy a fijar con un palo. Ahí está, no es, cogí la que no era. Esta se fija ahí. Ya va a quedar presionadita ahí. Cuando sé que va a quedar fija. Pero esta la voy a fijar con un palo, como la de arriba. Como la de arriba, la voy a fijar con otro palito. Más el Royal Icing. Cortarlo un poco al palo para que no se vea. Y poner un poquito más de Royal Icing abajo porque se va, se puede despegar. Pues no sé qué va a quedar durito. Trabajito de hoy terminado. Ya lo terminé. Voy a ponerle un poquito más de pega a esto porque creo que se me va a salir. Voy a buscar Carlos. Aquí está. Voy a meterle un poquito de Tylos, a ver, porque no quiero que se me vaya a despegar esto de al lado. No sé cómo agarrarle ahí sin va a pegar, pero no quiero meterle un poquito de Tylos ahí, en dado caso que no vaya.
Ya. Acá también vamos a poner un poquito. Ya está el trabajo de hoy, espero que les haya gustado, han estado casi todo el proceso conmigo. Esta la voy a tener que fijar, esta se me quiere ir del lado. Y espero que les haya gustado pues, este ratito. Que han compartido conmigo, este trabajito del día de hoy. Última hora la voy a pegar con pega, si se sigue moviendo. Que ya no sé, ella se quiere salir de ahí. Solamente falta que seque, simplemente ella seca ya mismo. Espero que le haya gustado. Ahora voy a decorar otro que es a frosting, pero ya por lo menos terminé el más elaborado del día de hoy. Este es mi producto final, aquellos que estaban esperando el... le puse, tiene azucarado, tengo aquí para pegarlo, tengo un rayo de icing que seca bien rápido, que ahora mismo ya está duro. Y simplemente es esperar que seque para que no se seque. Una vez que seque un poco, vuelvo y le pongo un poquito más y queda. Este ha sido mi trabajito del día de hoy. Espero que les guste. Y nada. Ya puedo decir que terminé una de las partes del trabajo que me falta. Ahora me falta uno pequeñito, pero el otro es pequeño. Y es a frosting, so que lo hago bien rápido. Y este era el más trabajoso del día de hoy. Gracias a toditos por sus buenos deseos. Gracias. Y le dejo mi... trabajito del día de hoy, le dije que le iba a subir el video cuando lo terminara y ya pues lo terminé. ¿Qué parte de abajo? Sí, el Royal Icing de la muñeca no se va a ver porque yo espero que seque y lo pinto de oro también. Eso yo lo pinto de color oro, así que el Royal Icing que tiene ahí ese poquito y eso lo voy a pintar de oro, eso no se va a ver. Pero toca esperar que seque. No lo puedo pintar ahora. ¿Qué parte? Estoy un poco perdido. Déjame ver, coger el teléfono para ver qué me... Ah, sí, no, esa parte de abajo del cartón yo no la he terminado. Yo todavía me faltan detalles. Esa parte, todo eso yo lo voy a pintar. Estoy pues terminando de montarlo, que era lo más de eso. Los detalles yo siempre los cojo, no se preocupen que no va a verse nada de lo que se ve abajo, nada se le va a ver. Eso siempre yo los cojo. Simplemente, gracias a Wilma por ese detalle, siempre lo cojo, no se le va a ver. Créeme que cuando lo termine de montar, ya está montado, lo acabo de dejar. Lo acabo de montar ahí ahora, pero esta parte del cartón no se le va a ver, créeme que no se le va a ver. Simplemente quería ver cuando que vieran cuando lo montara. Y eso, por esa parte, yo no se preocupen por eso. Eso no se va a ver. Gracias, espero que les haya gustado el trabajito del día de hoy. Y nada. Goodbye. Linda, tarde a todito. Goodbye.